Los cuatro detenidos como sospechosos de haber matado a golpes a Aureliano Joffre fueron procesados hoy con prisión preventiva por el juez que investiga el caso, Marcos Flores Leyes. Se trata de Mauricio Torres, Matías Cortés, Lucas Escobar y Alexis Domínguez. El delito por el que fueron procesados es homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. El martes 3 de marzo, Joffre atropelló con su auto a un muchacho de apellido Paredes, quien falleció. Un grupo de hombres atacó a Joffre cuando se bajó para auxiliarlo. 4 días después, Joffre falleció. Una comisión policial logró identificar a los partícipes gracias a filmaciones de cámaras de seguridad y testimonios, y el juez ordenó su detención.